el valor que nos dé una raíz. Por ejemplo, es una no va a dar. Menos 18 menos 14 se le eleva bastante. ¿Cuánto es? 32. Entonces, luego ese resultado multiplicado por 2 no le va a dar 8 positivo. Entonces ahí no es raíz. Como no es raíz, probamos con otro valor. Probamos con el negativo. Hacemos el mismo procedimiento, se baja 1 por menos 2, menos 2, acá le queda menos 2, menos 2 por menos 2, 4 positivo, esto le queda menos 7, por menos 2, aquí le queda 14 positivo, ¿sí? Menos por menos, está más, luego acá se resta, le queda menos 4. Menos 4 por menos 2. 8 positivo. Menos por menos da más. Y esta es una raíz. Es una raíz. Ahora, como es una raíz, se puede formar el primer factor. Que queda x. X y luego. No, más. Thank you.
Tenemos acá el signo más, la raíz de x al cuadrado y la raíz de 1. Menos que 2. ¿Sí? Porque dos números que multiplicados nos den 1 y sumados nos den 2. Eso es 1. Entonces esto se puede resumir como x más 1 al cuadrado. Ya tenemos la solución porque ya factorizamos. Con eso colocamos la respuesta. La respuesta entonces sería este por este por este. Lo colocamos acá. Sería x más 2 por x menos 4 por. Muy bien, x más 1 al cuadrado. Está. Y esa sería la respuesta. X4 sería X4
x cubo menos 5x cuadrado menos 17x menos 12. Ahí está el polinomio. Como es de cada 4, podemos seguir. Así que vamos a repetir lo mismo. Es que esa es la división sintética. Esa es la división sintética. Vean. Acá porque nos pide los factores. Ya cuando entremos en la unidad 2, que solo nos pide las raíces, vamos a ocupar la calculadora. Porque la calculadora tiene un modo que dice ecuación. Entonces nos tira bien solo las raíces. Que son estas que están acá. Pero por luego la tablita para poder evaluar. ¿Y con qué valor evaluamos? Con 3. Con los valores de 12. Con los factores de 12. ¿Cuáles serían los factores de 12? 4, 3, 6 por 2, 1, 5, 4. 4 y 3, 6 y 2, 2 y 1, positivo y negativo. ¿Con 4 vamos? Con el 3. ¿Con 4? 3. ¿Con el 3? ¿Y nada más? Probamos con el 3. Sería acá, bajamos 1 por 3, 3. Esto le quedan 4, 4 por 3, 12. Le quitamos 5. ¿Cuánto le queda? 7 positivo por 3. 21. Le quitamos 17. ¿Nos queda? 4. 4, muy bien. ¿Y 4 por 3? 12. Y le quitamos menos 12. ¿Nos queda 0? Es una raíz. Muy bien. El factor, ¿cuál sería el factor? El factor, el segundo. X cubo. Bien, X menos 3, ese es el factor. X menos 3. Y el nuevo polinomio que nos queda. X cubo. Sería X cubo más 4X cuadrado más 7X más 4. ¿Qué pasó? Tenemos grado 3 aún. Entonces, vamos a repetir de nuevo. ¿Hasta cuándo vamos a parar? Cuando llegue al grado 2. 12 por vamos, es lo mismo. Y acá, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 1. Y luego lo evaluamos. ¿Con qué valor evaluamos? Este se puede componer como 2 por 2 y 4 por 1. 2 por 2 y 4 por 1. Entonces, ¿con cuál evaluamos? 2. Por ley tiene que ser un negativo porque todos son positivos, ¿sí? Esa es otra clave. Todos son positivos, entonces por un negativo. Ya será menos 2, menos 1 o menos 4. Menos 2. Probemos con menos 2. Entonces, se van a 1 por menos 2, menos 2, se resta, me queda 2 por menos 2, menos 4. Le quitamos 7, se queda 3, no va a dar. ¿Con cuál probamos? Menos 4. No, es muy alto. Probemos con menos 1. Con menos 1. Entonces, sería 1. 1 por menos 1, menos 1. A 4 le quitamos 1, nos quedan 3. Por menos 1, menos 3. ¿Le quedan cuántos? 4.
4. Ahí está la raíz. Muy bien. Raíz. Entonces, el factor que se forma sería x más 1 y nos queda el polinomio de grado 2, que sería x cuadrado más 3x más 4. Y veamos si se puede descomponer ya este. Para descomponer este, serían los factores positivos. Y acá sería xx y este sería 4 por 1. Dos números que multiplicadas nos den 4 y sumadas nos den 3. 4 menos 2. 4. No puedes sumar. Porque los dos signos son iguales, es sumado. Por eso es igual. Nos den 3. ¿Se puede? No, entonces como no se puede, no se puede factorizar porque no tiene raíces enteras. Ese no se puede factorizar. Pero sí tiene raíces, pero son fraccionarias. No se puede factorizar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Al final nos queda este, por este, por este y por todo esto. Esta sería la solución. La colocamos. Sería x menos 2 por x menos 3 por x más 1 por todo lo que nos sobró. Se coloca siempre en paréntesis porque el factor x cuadrado más 3x más 4. Y esa sería la solución. Yeah.
16. Hasta ahí. Ok, positivo, negativo. Veamos. Vamos a sacar a los coeficientes en orden: 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Es un polinomio completo. Ahora sacamos los coeficientes de grado mayor, que sería 6. Luego el siguiente grado, que sería 19. Luego menos 59. Luego menos 160. Luego menos 4. Y luego 48. Y vamos a evaluar. ¿Con qué valor evaluamos primero? Podemos evaluar con 1, con 2 o con 3. Probemos con 2. Con 2. 16,5. Positivo. Sería, esto se baja, 6 por 2, 12, más 19 sería 20, 21, 32. Por 2, 31 no, así va, 31 por 2, 62, le quitamos 59, me quedan 3. Por 2, 6. Esto le queda restado menos 154 por 2. Le va a quedar menos 308. Bueno, pero ahí, como observan, no se va a cancelar. Entonces probamos con otro número, porque este es muy elevado. Y aquí este va a ser más grande, no se va a poder cancelar, al contrario, se va a sumar. Con 1. Nunca nos va a dar menos 48. Probamos con el valor. Bueno, todo. Negativo. Negativo. Entonces acá sería 6 por menos 2, 12. 12 por 19 menos 12. ¿Cuánto sería? 7 por menos 2 menos 14, signos iguales, se suman. ¿Cuánto nos queda? Menos 59 menos 14. ¿Cuánto sería eso? Menos 73. ¿Cuánto? Menos 73 por menos 2, menos por menos da más. 73 por 2 sería 140. 6. Signos diferentes, se resta a 160, le quitamos 146, nos va a quedar. ¿Cuánto? 14. Menos 14 por menos 2, le queda menos 28. Más 28. Luego, signos diferentes, se resta. ¿Qué queda? 24 positivos. 24 por menos 2. Menos 48. Ahí está. Se convierte en una raíz. El primer factor sería x menos 2. Señor, se me dio por menos 4. Está bien. Ya vamos a ver que llegamos a lo mismo. Sí, al final. Vamos a llegar a lo mismo. ¿Veamos? Pero ya tiene el factor S. X menos 2 no lo ha dado el factor. ¿Tiene que dar? Ya lo tiene ahí. O sea que el orden es el que va a variar. Vamos a tener el orden diferente. El polinomio que nos queda sería del grado abajo de 5, sería 6x a la cuarta más 7x al cubo menos 73x al cuadrado menos 14x más
Ahí está. ¿Qué valores podemos tener como factores al 24? Sería 6 por 1. 4. Luego 12 por 2. 24 por 1 y 8 por 3. ¿Están? Positivo y negativo. Evaluamos otra vez. Sería colocar estos. Sería 6, 7, menos 73, menos 14, más 24. Evaluamos. ¿Con qué valor evaluamos? Podemos evaluar con el, otra vez con el menos 2, con el 1, con el 3, con el 4, Menos
Estamos bien. Luego menos 2 por 3, menos 6. 6 sería 0. Una raíz. Muy bien. Y el factor sería x menos 3. Ahora, ¿qué nos queda? Nos va a quedar 6x al cuadrado más x menos 2. Esto viene y lo va a factorizar. Y como es de la forma ax cuadrado más x menos 2, hay que comprobar si la factorización está correcta. Si lo hacemos de forma de tijera, sería este 3 y este 2. Y este sería 2 por 1. En el primer factor le queda positivo y en el otro negativo. El 2 lo combinamos con ¿quién? 3. Con el 3 y este con este. Entonces le queda 3x y 2 y 2x con 1. Ahí. Ahora comprobamos. La comprobación sería la multiplicación. 3x por 2x, 6x cuadrado. 3x por menos 1, menos 3x. Luego 2 por 2x, 4x. Luego 2 por menos 1, menos 2. Se va a simplificar. Menos 3x más 4. Esto le queda 6x. Signos diferentes se restan, le queda una x positiva, está bien. Y ahí ya tenemos, la respuesta entonces sería, este factor por este y por estos dos. Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. X más 4 por X menos 3 y por esos dos factores que serían 3X más 2 y 2X menos 2. Ahí está. Primero este factor acá y este quizás después o no sé cómo tienen el orden, pero como son productos, el orden no importa. Ajá, no altera. Tenemos ahí los mismos factores. Los que lo hicieron. Sí. ¿Ya hicieron el otro? Por ejemplo, ¿sí? El otro le hace 4 exponentes, entonces ahí va a poner 0. ¿Qué más? 80 por 1, ¿cuál más? 16 y 5. 16 por cuánto? 5. ¿Cuál otro? 40 por 2. 4. ¿Cuál otro? 20. 4. 40 por 2. 80. ¿Solo eso? Entonces, vamos a evaluar. Tenemos grado 6, grado 4, grado 2, grado 0. Está ordenado, pero es un polinomio incompleto. Entonces, los exponentes que hacen falta para los coeficientes vamos a poner 0. Entonces, sería el primer coeficiente es 3. Luego va el coeficiente de grado 5, pero no hay ningún grado 5. Entonces ahí, 0. Luego va el de grado 4, que es menos 47. Luego va el de grado 3, que no hay 0. Luego el de grado 2, que es menos 21. Luego el del grado 1, que no hay. Y luego el término independiente o grado 0. Sería 80. Y ahí estaría para evaluarse. Para evaluar. ¿Con qué valor probamos? ¿Con qué valor probamos? 4.
Entonces, sería, se baja 3 por 4, 12, se baja 12 por 4 sería 48, le quitamos 47, 1 por 4, 4, se baja 4 por 4, 16, le quitamos 21, ¿cuánto nos queda? Menos 5 por 4, menos 20, se baja, menos 20 por 4, menos 80, y la resta nos da 0 y se convierte en raíz. Este sería x menos 4. Ahora, seguimos. El nuevo polinomio que se forma sería de grado 5. 3x a la quinta más 12x a la cuarta más x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x menos 20. Ese es el nuevo polinomio. Y lo volvemos a evaluar. Para volverlo a evaluar, extraemos los coeficientes, sería 3, 12, 1, 4, menos 5, menos 20. Aquí ya lo da en orden, así que los colocamos de un solo. ¿Y con cuáles evaluamos? Veamos. El 20 se puede descomponer como 5 por 4. 4. Y 20 por 1. Menos 4. Ahí podemos utilizar el 4 y el 2, porque si se fijan, se repite. Entonces, ¿con cuál? 4, ya directamente con 4. Positivo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Pero vamos con menos 4 porque ya se quieren ir. Menos 4. Entonces, ¿qué sería? Se baja 3 por 4, menos 12, eso le queda 0. Por menos 4, eso le da 0. Se baja 1. Y 1 por menos 4, menos 4, me queda 0, 0 por menos 4, 0, me queda menos 5, menos 5 por menos 4, 20, eso se vuelve una raíz, y le queda x más 4, ¿qué nos queda? Queda el polinomio de grado 4. Tenía 3x cuarta. Este como es 0, este era para los de grado 3. Entonces, como no hay coeficiente para el grado 3, seguimos con el de grado 2, que sería más x al cuadrado. Este es para los de grado 1, pero no hay, es 0. Se va a cancelar. Entonces, este sería el término dependiente. Ah, sí, ya le estoy cambiando el nombre. Ve, aquí es la, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Podemos evaluar otra vez, pero si evaluamos, ¿con cuáles tendríamos que evaluar? Con 5 y 1, positivo o negativo. Pero ahí se van a dar cuenta que no se puede factorizar. Entonces hasta ahí no más llega. ¿Cuál sería la respuesta? Esto. Por esto.
3. Y la cortamos. X menos 4 por X más 4 por 3X a la cuarta menos 5, gracias. Nos quedan 3 factores, pero ahí se puede simplificar más. Ajá, ¿cómo queda simplificada la primera? Gracias.